Amics, amigues, bona nit, benvinguts. Com saben, avui divendres a la cafetera, formato express, és a dir, molts temes, rapidets a més, i a intentar analitzar-los en un punt de vista que després vostès donaran, llevaran o pensaran si tenim o deixem de tindre raó. És una setmana mogudeta i el que ens ve damunt també pareix que serà mogudet, però no podem avançar l'aconteixement. Són rumors que diuen que és l'antesala de la notícia. Però anem a centrar-nos en el que tenim sobre la taula i a conèixer ja el convidat que tenim ja en els estudis en el dia d'avui, don Javier Soldevila, Partit Popular. Bona nit, benvingut. Bona nit i moltes gràcies per convidar-me a la cafetera. Vostè és fallero o no fallero? Té ganes que vinguin les falles? Té ganes que passen? Com és el pati? No, jo no soc fallero. Des de que vaig nàixer, en fi, el que és fallero, la veritat és que hi s'integren les falles, és el que el viu i el que ho disfruta. Jo ho disfruto d'una altra manera, però bé, a mi les falles és una festa molt tradicional i que està molt bé que estigui en la ciutat, i jo trataré de disfrutar en la medida possible tot el que pugui. Però si tenim un avantatge, jo he estat en alguns pobles, i en València capital, en les falles, i ahir, si no estàs integrat en la falla, eres un zero a l'esquerra, igual que en la Fira de Sevilla o com quasi totes les festes. Així és diferent, així estàs en el casal i eres benvingut, sigues al sigues. Sí, efectivament, jo crec que això és una de les qualitats que tenen les falles, no només perquè, per això, sinó que està arraigat en tots els barris. En tots els barris tens una falla, tens un casal, coneixes la gent, i això els permeteix fàcilment integrar-te si vols en un moment determinat, cosa que no ocorreix, per exemple, en els moros i cristians del Coll o en aquestes festes que acabes de dir, que efectivament o s'està dins o és molt difícil integrar-se en ella i disfrutar-lo al màxim. Pues no és una versió de foc i flama el que estem fent avui, simplement hem fet la introducció perquè estem ja a prop de les festes josefines i on no hi ha falles segurs és on està el nostre analista polític, Alberto Pina. Bona nit, Alberto. Bona nit, Juanjo, bona nit, Javier Soldevila, i bona nit a tota l'audiència. Un autèntic plaer estar així amb vosaltres. Com sempre, estic en les últimes fetges en Tailàndia, concretament en la ciutat de Pattaya, i un autèntic plaer conversar amb vosaltres. Gràcies i endavant. Bé, pues anem ja en el primer tema, un tema que vam treure ahir en la cafetera normal i que ja, pues, d'una manera o altra, ha alçat polsareda, perquè van dir algunes coses clares per alguns, per altres van fer demagogia, d'un costat i de l'altre, i el que pense que va quedar claríssim és que el posicionament que van tindre la notícia que ara parlarem pues no deixa indiferent a ningú. És d'una manera o altra, atindre-la, agarrar-la entre pincetes i tindre molta cura, molt de cuidado, perquè moltes vegades la gent diu el que no pensa, i ahir m'ho va reconèixer tres o quatre persones que no poden dir el que pensen, però estan plenament d'acord en el que així es va dir per una part. No anem a fer més preàmbul, anem a parlar de la notícia, Javier, i és que en aquest cas saps que molta gent ve a empadronar-se a la nostra ciutat i el govern va optar per passar la documentació a la policia per a saber quina persona, quin individu podia o no podia empadronar-se a la nostra ciutat. Els números després es tornarem a dir, canten, i jo pense que és una bona acció per part del govern que, pense, està velant per la seguretat de Gandia i dels seus ciutadans. Sí, jo crec que és una medida administrativa que és adequada a la solució d'un problema. No hay que olvidar que efectivament estem ante un tema o un problema molt sensible en el que hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, porque ya ves cómo aprovecha la gente. Gente que probablemente esté apoyando esas medidas, no lo puedo hacer públicamente por demagogia, por afinidad de determinados partidos que llevan una directiva distinta y que se aprovechan de eso para atacar a aquellos que son valientes y toman decisiones respecto a ciertos problemas. Me explico. Bueno, yo creo que en esta ciudad, antes, en la legislatura anterior, ya se venía produciendo, lo dijo el alcalde hace muy poco en una entrevista, uno de los problemas que teníamos es que efectivamente hay mafias que actúan aquí vendiendo metafóricamente nuestro padrón muy caro. Aquellas personas que entran en esta ciudad extracomunitarias y que no tienen ninguna documentación. Es un problema que tenemos en ciernes, es un problema que el anterior gobierno no pudo ni supo solucionar, y este gobierno, este alcalde, pues mire por dónde, con una medida administrativa, porque luego hablaremos que nada tiene que ver con otras cosas que se están hablando, con una medida administrativa son capaces de, bueno, saber quién viene a mi casa. Es decir, aquí no se trata de afrentar a nadie, ni de romper la dignidad de nadie, ni de hablar de personas. Aquí se trata de personas que vienen y que simplemente mediante una medida administrativa se trata de ahuyentar a mafias que se aprovechan de esas personas y que venden nuestro padrón muy caro, insisto, y simplemente, porque los datos hablan, simplemente aquí en el año 2013, claramente,
de todos los que vinieron, de todas las mil personas inmigrantes que se dieron de alta en el padrón, hay que decirle a la gente que darse de alta no significa que se dieron de alta 4.000, no significa que hayan venido 4.000 personas a vivir, sino que se producen altas y bajas todos los días, claro. Pues en esas 1.000 que se dieron de alta, solamente a 5 personas no se les empadronó. De mil inmigrantes, a 5 no se empadronó y estaban buscadas por Interpol. Nosotros, el Partido Popular, mediante un problema de seguridad ciudadana, actúa con una medida administrativa. Y fíjense ustedes, si gracias a esa medida administrativa somos capaces de no empadronar únicamente a 5 personas en un año y ahuyentar y eliminar de raíz las mafias que venían trabajando y que traían autobuses todos los días a que se dieran de alta, si somos capaces de hacer eso, yo creo que la medida es bienvenida y todo lo demás es demagogia. Luego hablaremos de ese trato que quieren dar personajes de la izquierda a todos aquellos que tenemos la capacidad de tomar decisiones y las tomamos, cuando ellos sentaditos en un sillón, se hacen los humanos, se hacen los dignos, atacan a los demás por tomar decisiones, cuando ellos no tienen ninguna obligación en tomar decisiones. Es una postura muy fácil y además muy demagoga y muy si me lo permites, muy cínica. Y se hace mucho populismo en este tema, porque yo en este caso, señor Pina, no vaig a fer ara el que fan moltes vegades els polítics i Tomàs. Jo conec a una persona que és un adalit, un defensor dels drets humans, de que vinga qui vinga, n'hi ha que arreplegar-los, obrir-los els braços, i resulta que té a un senegalès cuidant-li el jardí i, a més, en negre. Este tipus de defensa no és molt vàlida, Edat. Pues efectivament, vostè sap de qui parla i jo també, inclús crec que, no sé per què, no és qüestió de dir noms, però inclús pot ser hasta un tertulià d'esta santa i bendita casa, és a dir, o sea, les coses són com són, o sea, n'hi ha molta demagogia en este món. Jo ho vaig dir ahir i avui ho torno a repetir, el senyor Soldevila explica les coses millor que jo, les explica d'una autèntica meravella que hasta el que no vol entendre res, obligatòriament ho té que entendre tot. Però jo sempre he dit el mateix, o sea, Espanya és dels espanyols, Gandia és dels gandienses, a la nostra casa pot vindre tot aquell que tinga tots els seus papers en regla, és a dir, tot aquell que complisca tots els requisits que marca la llei espanyola, i jo no vull que entre en Espanya i molt menys que entre en Gandia ningú que no complisca, ningú estranger que no complisca a rajatabla totes les lleis espanyoles i totes les ordenances municipals de Gandia. Ho he dit moltes vegades, jo viatge per tot el món i sempre que entre a un país tinc i estic obligat a complir les lleis d'aquest país. Ara estic en Tailàndia i he entrat legalment en Tailàndia, és a dir, sempre entre de manera legal. Jo no vull que ningú entre de manera il·legal en Espanya perquè ningú espanyol, o per lo menos jo, no entre en ninguna part de manera il·legal. I a més, el que sempre diguem, sanitat per a tots, caramba, jo he viatjat per tot el món i efectivament n'hi ha sanitat per a tots els espanyols que paguen la factura antes d'entrar al metge. És a dir, si jo vaig a Tailàndia al metge, antes d'entrar en el metge tinc que pagar la consulta. Antes de que el metge m'escolte i li diga jo el que em passa, ja tinc que pagar la consulta, tinc que depositar els diners per anticipat i si no, no me fa cas absolutament ningú. Per tant, deixem de ser tontos, deixem de ser idiotes els espanyols i els europeus i ja està bé de tanta tonteria barata perquè en ninguna part del món els espanyols vos traten bé si no posem els diners damunt de la taula. Per tant, així les lleis són per a tots i per a que les complisquen absolutament totes les persones del món. Perquè en aquest cas, senyor Soldevila, que quede clar que no s'investiga la persona, simplement li demana una documentació, que si no té res que amagar no hi ha cap de problema, aquesta persona s'empadrona i aquí paz i allà glòria, que diria el padre Tort. Efectivamente, he dicho antes que es una medida administrativa de una documentación que se solicita y se traslada al cuerpo de la Policía Nacional, nada más. Y además no se recoge una base de datos, que ahí es la línea de la sugerencia que ha hecho el síndic de Greuches, esa que dice el señor Mascarell, porque está relacionado eso con una ley de protección de datos y con la capacidad de un ayuntamiento, sin la autorización del usuario, de confeccionar o no una base de datos. No estamos hablando de eso. Nosotros no estamos haciendo eso, estamos haciendo una medida administrativa para que se cumpla la ley. Y simplemente, yo quiero dejar muy claro aquí, porque ahí es donde se da la demagogia, quiero decir que nosotros, yo personalmente y la mayoría de la gente que estamos en esta ciudad, seamos de un partido o seamos de otro, no tenemos nada contra las personas. Vaya por delante, para mí, una persona, por la condición de serlo, tiene toda la dignidad del mundo. Tenga papeles, no tenga papeles,
o sea de donde sea. Vaya por delante que yo sentaré a mi mesa a cualquier persona simplemente por su condición humana. Que nadie me ataque luego y que me insulte, como estoy viendo en muchas cadenas, de gente que se llena la boca, que se llena la boca de que soy muy, muy humano y muy bueno, y que nos ataca a los demás por el hecho de hacer cumplir la ley para solucionar los problemas que los ciudadanos nos eligen por ello. Es decir, aquí hay una ley de extranjería que es un penoso parche, ¿vale? Claro. Que no la ha arreglado ni el Partido Socialista ni el Partido Popular. Es un penoso parche. Que no está solucionando los problemas de inmigración que tenemos en estos momentos y que alguien interesadamente o estúpidamente está tratando de relacionarlo con es que yo he sido inmigrante, he venido de Teruel a Gandía o he venido... Esas son estupideces. Aquí tenemos un problema enorme de un continente que se está desangrando. Lamentable y trágico, y de unos gobiernos que están en esos países en el que no se puede actuar porque están desestructurados. Es decir, no hay gobiernos, no existen países, no hay estructura. Cuando un país como España o la Comunidad Europea, que podría poner medios suficientes, ¿a quién se dirige? El problema es muy complejo y es muy difícil. Los países desestructurados, tú no puedes adoptar medidas para tratar en origen de subsanar o de ayudarles a que se queden allí y darles al menos las condiciones mínimas y dignas. No se puede hacer porque o entras a saco con un ejército, o entras a saco con la bandera de la ONU y ni así, o te acusan de injerencia interna y de ocuparte de cosas que no te competen. Es muy difícil. Y hay personajes que sentaditos en su silla y en su sillón nos acusan a los demás porque queremos proteger nuestra convivencia. Es decir, yo no, si ponemos medidas para que no entre gente, no es que estamos contra las personas, faltaría más, estamos protegiendo nuestra convivencia. ¿Por qué? Pues porque precisamente la legalidad es la que permite a todos los extranjeros que quieren vivir, que quieren venir a España o a Europa a trabajar y a vivir dignamente y a contribuir, lo puedan hacer. Y los que vienen ilegalmente van en la línea directa de flotación contra esos propios inmigrantes que están de manera legal. Es que ese es el problema. ¿Por qué? Porque un número determinado. Nosotros llega un momento que somos países generosos. Efectivamente, por ese recuerdo que tenemos de que hemos sido inmigrantes, nosotros el trato, en el 99% de los casos, el trato que tenemos con los no ilegales y con todo el mundo es bastante, bastante exquisito en comparación con lo que se ve por ahí, ¿vale? Y por tanto, esa sensibilidad sí que la tenemos, pero es evidente que nuestro país tiene ciertos recursos. Recursos que ojalá dieran para todos. Ojalá pudiéramos asumir en Gandía 70.000 personas más y que tuviéramos tantos hospitales, tantos colegios y tal calidad de vida que pudiéramos dar solución a todos y ellos se integraran. Pero esas cosas no son así. No son así. Y como no son así, tenemos que proteger nuestro esfuerzo y nuestra convivencia. Y cuando ponemos leyes y cuando los gobiernos o ciertos partidos ponen leyes contra eso, salen los agoreros de siempre, así, claro, insisto, en su sillita, criticándonos a todos. Pero él sí que quiere soluciones. Pero por arriba va insultando a todo el mundo y diciendo yo es que soy muy bueno, yo soy muy humano, yo soy un samaritano y usted es un criminal, es un sinvergüenza y no sé qué, porque está tomando medidas que desde mi poltrona no me gustan. Eso es ser un cínico, un sinvergüenza y no nombro más cosas. Bueno, pues el punto y final a este tema, señor Pina, porque yo pensé que molta gent confundís la valentía, en este caso amb el populisme y fa, no sé, molta sang de un tema que pense que no es tan sangrante. Pues efectivament, és així, com vostè diu, es fa molt de populisme i es afecta pues, a les fibres sensibles de les persones, o sea, sempre pues, es vol atacar a les persones que diguem i que parlem i que diguem les coses per el seu nom, se vos vol atacar, diguem pues, que són males persones. I no es tracta d'això, jo he viatjat per moltíssims països, ho dic moltes vegades, i el que n'hi ha que és que atajar els problemes en origen. Nosaltres no podem solventar el problema de senegalesos deixant-los entrar en Espanya. Això no, té ningú, això no és ninguna solució. En Espanya no caben tots els senegalesos, o Senegal és molt gran. El que n'hi ha que és que atajar els problemes d'Àfrica dins dels seus propis països, perquè són, com ha dit el senyor Soldevila, governs desestructurats i sobretot, i això és el pitjor, governs de sinvergüences, d'estafaors, de delinqüents que se fan rics a costa de crear molta misèria per als seus conciutadans. El que n'hi ha que fer és enfrontar-se a aquests governs, llevar a aquests governs i donar solució als problemes en origen, perquè la solució no és que en Europa vinguin tots els africans a viure a Europa i deixem buida Àfrica, perquè nosaltres desgraciadament no podem solventar els problemes
problemes d'Àfrica, portant els africans a viure en Europa. Per tant, hi ha que buscar solucions en els països d'origen d'aquestes persones. Jo conec el Senegal, per exemple, de dalt a baix, i conec moltíssims més països, i són tan guapets com Espanya, o inclús millor, i tenen un clima que és realment excepcional. Per tant, tenen solució, però n'hi ha que solventar-ho en origen. N'hi ha que substituir a tota la pandilla de sinvergüences de governants que tenen tots aquests països i posar persones decents, persones honrades, a que solventen els problemes d'aquestes persones. Però nosaltres no podem solventar en Espanya els problemes que té Àfrica, portant els africans a viure a Espanya. Així de clar. Pues dit això, el que queda claríssim és que ningú, absolutament ningú, eix del seu país per gust, per a buscar una vida millor. I ara sí que anem a fer menció a aquestes dades que havíem començat davant en el programa, i és que de 187 expedients tramitats, tan sols un 8% tenia la documentació legal, un 39% no vivia en els domicilis que figuraven en la documentació. Això vol dir, Javier, que si tu poses un domicili i te passa un altre, no eres trigo limpio, això d'eixida. Un 12% sí vivien en els domicilis que figuraven en la documentació, però estaven en Espanya en situació il·legal. I un 12%, i això és el més greu, tenien ordre d'expulsió abans de la plegada a Gandia. Estaven buscats per la Interpol. Continuo pensant que és una mesura cautelar, aplaudir per part del govern, i sobretot una mesura valenta. Canviem de tema i parlem de documents que eixen d'on no tenen que eixir, senyor Soldevila, perquè en este cas el senyor Mascarell ens va traure en una roda de premsa este document que havia fet en la seva càmera de fotos o en el seu mòbil. Bueno, quan tenim este document a l'abast de tots és que aquest senyor sí que accedia a una documentació, però, oh sorpresa, que diria el poeta, hi ha una llei que es diu el Roble que prohibís taxativament que això puga passar com ha passat. Sí, efectivamente, además no es la primera vez que ocurre y no es la primera vez protagonizada por el señor Mascarell, es decir, efectivamente la norma está para que se cumpla y una persona cuando tiene acceso a cierta documentación pues no la puede fotografiar, no puede fotocopiar, simplemente se tiene que tomar nota de todo aquello que quiere ver, y menos cuando se trata de una empresa IPG que se rige con normas en alguna cuestión distinta, y porque ellos lo saben. Es decir, ya cuando iban a los consejos de administración, inicialmente al principio eran miembros del consejo de administración y en cuanto salían de los consejos aireaban lo que se había dicho ahí en el orden del día. Eso es algo que además es que es ilegal, es que esas cosas no pueden ser. Entonces, cuando un gobierno que hace o da muestras de, bueno, pues de un elemento de transparencia para que la oposición pueda acceder a lo que ellos no dejaban en su momento cuando eran gobierno a la oposición, pues resulta que encima de que le das los medios y los instrumentos, pues quieren ir más, porque ellos no buscan, la oposición no busca aquí el ver un documento para ver si está, no, ellos lo que buscan es hacer fotos y salir a la palestra y criticar al gobierno por aquí y por allá, al margen de que la documentación sea más legal o sea menos legal, que no es lo que están haciendo. Entonces, el señor Mascarell, bueno, pues sabe perfectamente que lo está haciendo mal, tanto es así que él mismo dice, yo estoy seguro que a partir de ahora no me van a dar más información. Hombre, pero es que usted la está provocando, es que esas cosas no son. Yo le doy la documentación siempre que usted sepa cumplir la normativa que está para ver esa documentación, todo lo demás es bueno. Y luego aprovecharse de eso, para encima airearlo y encima mentir, claro. Es que ya es el colmo. Yo no sé si luego hablaremos de ello, pero me imagino que estaremos hablando de ese documento de los chiringuitos, de que está hablando, luego si quiere lo comentamos, pero es que ya el hecho en sí es punible, y además de punible, si se utiliza malintencionadamente, tergiversando la realidad, yo ya no sé cómo nombrar a eso. En este caso, señor Pina, añaba, no sé si ahora continúa esta gente una cosa en candencia, en vigor, ¿no? Y es el espionaje industrial. Así podían hablar de espionaje político, porque hay dades que no tienen por qué ir del ayuntamiento. A ningún le importa. Es cosa que tiene que quedar, en este caso, para el gobierno y la oposición, que sí que ha accedido a estas dades. Efectivament, vostè mateix està dient-ho i tot el món està reconeguent-ho. Per primera vegada, pues, el govern del Partit Popular fa diferent a el que feia el Partit Socialista. Se li està donant tota la documentació al Partit Socialista perquè vega que en l'Ajuntament de Gandia no n'hi ha res que no se puga veure, que està tota la llum pública. Però n'hi ha una llei, com vostè bé ha dit, el ROPLE, que és el reglament orgànic de l'Ajuntament de Gandia, que prohibix que els documents que són susceptibles, pues, de que és informació, per dir-ho d'alguna forma, confidencial,
pues no es puguen fer públics, però el senyor Mascarell, el concejal del Partit Socialista, Vicent Mascarell, se ho passa tot per el forro dels seus capritxos. És a dir, ells han governat 28 anys com si foren una república bananera, la ciutat de Gandia, i ara es pensen que quan estan en l'oposició pues és exactament el mateix, que poden fer el que vulguin, que poden votar-se les lleis conforme vulguin i que, en definitiva, pues que poden fer el que es doni la gana. I això no és a Xina. Desgraciadament, les coses no són a Xina. N'hi ha que ser serio, n'hi ha que ser sensat, però el senyor Mascarell, el Partit Socialista i José Manuel Orengo pues, han decidit fa molt de temps no ser en absolut serios. Què tenim que fer? És el que ens toca patir. Un partit socialista totalment desestructurat, un partit socialista que el camp no li funciona bé i, desgraciadament, pues, anem a tindre que seguir patint aquesta oposició desastrosa que està fent el Partit Socialista. Esperem, ja queda un any per a les pròximes eleccions municipals i esperem que el Partit Socialista i aquests personatges desapareguin definitivament de la vida política de la ciutat de Gandia, perquè aquesta gent no està capacitada ni per a representar-se a si mateixa. El senyor Mascarell és una autèntica ruïna com a persona i com a polític i el millor que ens pot passar als gandienses és que desaparega completament, políticament parlant, de la ciutat de Gandia. I tot això ve a col·lació d'aixòs xiringuitos, dels quals, en principi, bueno, pues, n'hi va sobre 1 milió d'euros, aproximadament crec que per a fer 12, se n'han fet 8, perquè costes no dona permís per a més, però n'hi ha una llei extraalerta en el seu dia per a socialistes que fins a 1 milió de pessetes, bueno, pues, no podia passar absolutament res i tenies que fer les obres en conseqüència. Sí, efectivamente, a ver, los procedimientos que se utilizan en IPG, en las empresas públicas y en el ayuntamiento, están reglados. Y precisamente en IPG, la empresa pública es el gobierno socialista quien la constituye, quien la crea. Sus estatutos, su normativa, son ellos. Y por tanto, lo único que hace el Partido Popular es, cuando, bueno, pues cuando quiere implantar los chiringuitos, pues coger la normativa de cuando el Partido Socialista constituye las empresas públicas. Era bueno para ellos, era bueno para ellos, y ahora que están en la oposición, no les gusta que el gobierno haga uso de las leyes que ellos ponían a disposición de todos. Entonces, es la hipocresía y la estupidez de siempre de alguien que todavía no se está dando cuenta de que no puede aplicar un doble rasero según se está en la oposición o se está en el gobierno. Es decir, usted pone unas normas, ahora se están cumpliendo, pero aparte de eso, de que se ha utilizado un procedimiento que está establecido y que está arreglado y que lo pusieron ellos, aparte de eso, es que se miente, ¿sí? Se miente porque efectivamente al final solamente se autorizan 8 chiringuitos, pero es que en ese proyecto se hacen más gastos. Es decir, no solamente se va directamente a los chiringuitos, sino también, oiga, y todo el alcantarillado y todos los servicios que se tienen que acomodar y que se tienen que arreglar y que se tienen que poner, que estaban hecho un desastre, todo eso vale dinero, el escenario, la fibra óptica, es decir, todo eso vale un dineral. Claro. Y por tanto, cuando habla de el señor Mascarell, como yo no sé si es de letras o de qué es, cuando hace números, pues tira, esto es el total, y ponía 12, pues divido y tanto. No, perdón, usted lea. Lea usted lo que dicen los pliegos de condiciones y lea usted el dinero para qué ha dado y qué es lo que se ha hecho con él. Y a partir de ahí, pues es lo de siempre. Es decir, vuelve usted a manipular la información. Pero claro, el señor Mascarell, como ha montado el gabinete este jurídico, pues tiene que sacar casos para llevarlos él. Es evidente. Me da la sensación de que está reventando casos, sean ciertos o no, para tomarlos él y a través de su gabinete, pues, en fin. Yo creo que utilizar un ayuntamiento o problemas políticos de un ayuntamiento para que profesionalmente revierten en mí y eso me dé negocio, habrá que vérselo un poquito, ¿eh? Porque esas cosas yo no sé si rayan un poco la ilegalidad. Bé, en este cas, señor Pina, el que tenim que dir és que, bueno, esta inversió pràcticament ja està amortitzada. Efectivament, a més ha sigut una gran idea del govern del Partit Popular el tema dels xiringuitos, perquè n'hi ha que dinamitzar la platja, n'hi ha que dinamitzar l'arena, i a més ha fet una inversió que pràcticament, com bé diu vostè, ja està amortitzada, perquè en definitiva tots els anys estem traient uns diners d'aixòs xiringuitos i naturalment que van contribuint a amortitzar la inversió inicial. És a dir, es fa una inversió inicial per part del govern del Partit Popular, per part de l'alcalde Arturo Torró, i després, any darrere d'any, anem amortitzant poquet a poquet, fins i tot arribarà un moment que la tindrem completament amortitzada. I a més hem contribuït a dinamitzar la platja de Gandia, que és una platja infrautilitzada. Durant 28 anys de govern del Partit Socialista, pues el turisme, ja ho sap tot el món, no va ser el que tenia que ser, i ara poquet a poquet, baix la mà de l'alcalde Arturo Torró i del Partit Popular, poquet a poquet té que tornar a ser el que algun dia tindrà que ser la platja de Gandia, una platja turística al servici dels gandians, al servici del turisme i que en definitiva ens dona de menjar als ciutadans de la ciutat de Gandia. Poquet a poquet està aconseguint-se i, com bé vostè ha dit, pràcticament ja aquesta inversió, pràcticament està amortitzada i el poquet que falta s'amortitzarà en molt poquet de temps. Canviant de tema, entrem en recta final, senyor Soldevila, ens queden escassament 4 minuts.
1,4 activitats diàries a la nostra ciutat a nivell cultural. Això és molt poc regular. A mí me ha sorprendido, la verdad, porque cuando uno habla de actividades culturales y se hace el recuento y salen a más de una por día, a lo largo de un año, pues la verdad es que son muchas actividades culturales, sobre todo porque bueno, el ayuntamiento, todos sabemos la situación económica que tiene, y tomar un departamento en el que se trata de dar un montón de actividades y de contentar a todos los públicos, a todos los sectores, a todos, y una rebaja importante del presupuesto porque nos obliga, nos obliga la política de austeridad que estamos llevando, pues que afecte a cultura y que prácticamente no se note en su nivel de actividad, pues yo creo que es un esfuerzo enorme, yo creo que es un valor muy importante para Vicente Gregori, que es el concejal de Cultura, para el alcalde de Gandía, evidentemente, que son los que diseñan la política cultural, y ahí estamos hablando de la nueva contrata del Serrano, que es muy importante, que es una gran rebaja, estamos hablando de muchas actuaciones que se han hecho, y de mucha gente que criticaba públicamente al Partido Popular, y que ha demostrado que se puede hacer más o lo mismo por mucho menos. Es decir, ahí radica la eficacia y la diferencia de gestionar entre una persona que tiene un presupuesto prácticamente inacabable y entonces puede ir haciendo lo que le da la gana. No olvidemos gastos que se han hecho aquí del quinto centenario, 6 millones de euros de gasto corriente y barbaridades de esas, cabalgatas que costaban una fortuna, así, y con ese dinero yo, bueno, puedo hacer lo que quiera y difícilmente se me puede acusar. Lo difícil es llevar una política cultural adelante cuando se tiene que pegar un apretón, evidentemente, porque es preferible que disminuya la partida de cultura, que la partida de sanidad, que la partida de educación, claro, que la partida del empleo, es preferible. Y con esa disminución realmente demostrar que el nivel y la cantidad de actividades realizadas, como demuestra que se realizan 1,4 cada día, yo creo que es un éxito de la gestión cultural de este ayuntamiento, del alcalde y del Partido Popular en concreto. Último minuto para usted, señor Pina. Incremento de visitas del Palau, incremento de visitas en el MAGA, incremento de gente, estudiantes que van a las bibliotecas, molt més increment de gent que visita i que fa activitats en la Casa de la Marquesa. Tot això en la meitat de pressupost que tenien els anteriors governants. Efectivament, vostès ho han explicat perfectament, s'estan fent un grapat d'activitats culturals a la ciutat de Gandia en la meitat o menys del pressupost que tenia el Partit Socialista. Això està gestionat per l'alcalde Arturo Torró i sobretot per el regidor de Cultura, el també popular Vicent Gregori. És difícil trobar un regidor més eficient que Vicent Gregori al front del Departament de Cultura de l'Ajuntament de Gandia. És un home tranquil, tolerant, amb un bon caràcter, que fa actes absolutament per a tots. Hem passat en l'anterior legislatura del Partit Socialista a tindre el que es dia la cultureta, és a dir, actes soles per al Partit Socialista i per als nacionalistes. Hem passat en esta legislatura, baix el mandat de Vicent Gregori i d'Arturo Torró, a tindre actes absolutament per a tots. És a dir, Gandia definitivament torna a ser propietat de tots els gandienses i no soles d'una meitat d'eixos gandienses. Per tant, jo alabe i aplaudeix públicament a Vicent Gregori per eixa tolerància, per eixa saber fer les coses també, pràcticament sense tindre un pressupost gran, sinó tindre un pressupost més ben menut, i per tant jo l'anime a Vicent Gregori, com ho vaig fer ahir, ho torna a fer avui, l'anime a seguir seguint tan tolerant com ha sigut sempre, és a dir, actes per a tots, Gandia és de tots, no vull que se tornen a crear més mai les dos Gandies o les dos Espanyes, perquè Espanya soles és una, i així tenim que cabre tots, és de la dreta, és de l'esquerra, és nacionalistes, absolutament tots. Per tant, Vicent Gregori és el prototipo de regidor de cultura, tranquil, obert, tolerant, que fa que en definitiva la ciutat vagi avançant d'una manera raonable. Magnífic i excel·lent regidor de cultura en la figura de Vicent Gregori, magnífic, l'alcalde de Gandia, que és en definitiva el que l'ha posat el també popular Arturo Torró. Bé, doncs pues, posem punt i final, però almenys una frase per a posar aquest punt i final, i és que en cultura està aconseguint ser més amb prou menys. Senyor Soldevila, moltíssimes gràcies, bona nit. Gràcies a vosaltres. Ja vosaltres, com sempre, diem, tenen l'última paraula. Gràcies, bona nit.